A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo y fuego. Oh Espíritu Santo y fuego. Oh maravilloso y sublime Espíritu Santo de Dios y fuego en esta mañana. Necesitamos tu fuego. Necesitamos avivarnos en tu palabra. Ayúdanos a arrepentirnos, Santo Espíritu de Dios. Convéncenos de nuestro pecado. Necesitamos arrepentirnos y elevar plegaria de purificación a nuestro Padre Celestial. Oh Señor Jesucristo, lávanos con tu preciosa sangre. Oh Señor Jesucristo, hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Hay poder para liberarnos. Hay poder para saciarnos. Hay poder para levantarnos. Toda tristeza, toda preocupación, toda amargura, todo desánimo, todo dolor, toda incertidumbre, hoy queda atada en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Nos lavamos con tu preciosa sangre y te pedimos perdón, Padre bueno. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, oh gran yo soy. Conforme a la multitud de tus piedades. Oh Padre. Oh Padre. Borra. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Necesito estar limpio como la nieve blanca, Padre. Oh Dios, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Señor, perdónanos para que yo sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Porque aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, Dios, un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Padre. Vuélveme el gozo de tu esperanza y que tu espíritu noble me sustente. Señor, yo abro mis labios en esta mañana y publicará mi boca mi alabanza hacia ti, Padre bueno, porque tú no quieres sacrificios que yo no daría, tú no quieres holocaustos. Los sacrificios delante de ti, oh Padre, es un espíritu quebrantado, es un espíritu arrepentido, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice tu palabra. Bendito eres Dios, Padre. Padre, rogamos como siempre, oh Padre, para que tú también borres, Señor, y tenga piedad del alma perdida, del alma que va camino a la oscuridad, del alma que se pierde, de aquella alma que cree que te conoce, pero no camina en tu verdad. Ten misericordia, Dios, de nuestros hijos, Dios del cielo y la tierra, que andan perdidos, pero que tu misericordia los alcanza. Ten misericordia de nuestros familiares, ten misericordia de nuestros amigos, ten misericordia de las iglesias, Padre, y borra también su maldad y lávalos más y más para que ellos también sean limpios y alcancen la salvación. Rogamos por los que sufren, rogamos por los misioneros del mundo, rogamos por aquella prostituta, oh Dios, que aún no quiere levantarse, oh Padre. Rogamos por los alcohólicos, por los jóvenes, rogamos por los niños. Guarda a los niños, Padre. Cuida a los niños, oh gran yo soy. Los niños son de Cristo, Padre. Rogamos por esta sociedad tan impregnada del pecado, para que tu gloria sea manifestada, Padre celestial. Rogamos por el alma que se está debatiendo entre la vida y la muerte en ese hospital, para que hoy tú la levantes, Dios, con tu misericordia, Dios.
todos los días mueren almas, y todos los días van almas a la eternidad sin tener parte con el Señor Jesucristo. Ten misericordia de las almas, levanta las almas, levántanos a nosotros, levanta este mundo, Señor, tan pecaminoso, porque la vanagloria, la lujuria, oh Señor, se está ganando al mundo, un mundo controlado por Satanás. Pero tu palabra también nos enseña que mayor es el que está en el mundo, que mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y en nosotros está Jesucristo de Nazaret, el vencedor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el amo del cielo, tu sustancia pura, Padre, tu Hijo amado. Gracias, Espíritu de Dios, por convencernos del pecado. Gracias, Espíritu de Dios, por enseñarnos a andar en la luz. Ayúdanos a tener, Espíritu Santo, el comportamiento de un hijo de la luz. Ayúdanos a caminar como hijos de la luz, porque nos falta mucho, Espíritu de Dios. Somos muy pecadores, pero estamos en este camino, caminando la carrera de la buena fe, la batalla de la buena fe, para entrar a ese lugar glorioso y hermoso, fantástico, llamado el cielo. Porque sabemos que somos eternos, sabemos que nuestra alma y nuestro espíritu nunca muere, sabemos que tenemos que ir a pasar una eternidad o con el Señor Jesucristo o con las tinieblas en las llamas eternas. Tenemos que ser conscientes de esta realidad, tenemos que ser conscientes que hay un mundo mejor. Queremos caminar al lado de ese Dios, de esa luz maravillosa. Ayúdanos a tener el comportamiento, Dios, de un hijo de la luz. Oh, gran yo soy, un hijo de la luz. Somos hijos de la luz, hermano en Cristo. Buenos días a usted que se conecta con su programa. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos trae una palabra muy hermosa y nos invita a caminar como hijos de la luz. ¿Quién es la luz? Pues nuestro Dios y Padre Celestial. Y con el poder del Espíritu Santo vamos a leer la palabra de Dios. Mira qué tan linda esta palabra. Está escrita en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De nuestro Dios y Padre Celestial. Y os anunciamos, Dios es luz. Óigalo bien, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En él no hay ninguna tinieblas. Aquí no puede haber tampoco tinieblas, hermano. Y con el poder de la sangre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, todos los días, Dios, vamos sacando esas tinieblas. Entonces, hermano, Dios es luz. Se pregunta a alguien, ¿cómo es Dios? Entienda, Dios es luz. Su esencia, su forma original es luz por excelencia. Él nació siendo luz. La fuente de la luz siempre nació desde el principio. Siempre ha existido como una luz hermosa, sublime, preciosa, una luz que no alcanza el hombre a imaginar, no alcanza a imaginar su belleza, porque ninguna luz de este mundo se puede comparar con la luz original de Dios Padre. Entonces la pregunta es en esta mañana, ¿qué podemos hacer nosotros para entrar en el espacio de la luz? ¿Quién es Dios Padre? La vida misma, la luz que resplandece a los hombres. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos del pecado, hermano, en Cristo. Arrepentirnos primero de no creer realmente en Dios Padre. Porque mucha gente dice, pues yo creo en Dios, pero sus obras no lo demuestran. A la otra vez hablaba con un amigo, me decía, mira Adela, yo sé que arriba hay un ser superior. Yo le decía, pero date la tarea de conocer a ese Dios superior. Y yo le presentaba a Dios. Entonces no se trata de saber que arriba hay alguien, no, de conocer a Dios, de saber, de creer con el corazón. Hermanos en Cristo, vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos, 10:9. Vamos a ver qué nos dice Dios Padre en su palabra en esta mañana. Tierra, Dios. Dice que si confesares con tu boca, oígalo bien, Dios del cielo, la tierra, Dios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón, y aquí donde cambia, radica la diferencia, creer en el corazón.
Porque si nosotros creemos en el corazón, aquí, de que Dios lo levantó de entre los muertos para nuestra justificación, dice la palabra, seremos salvos. ¿Qué significa creer? Significa, hermano, creer en la providencia de Dios Padre, en la providencia que Dios había predestinado antes del inicio de los tiempos, la providencia del mensaje de la cruz que Él preparó, porque antes de la fundación del mundo Él preparó a su Hijo amado, porque Él sabía lo que se venía para este mundo con el enemigo oculto que tenemos. Preparó a Cristo y al Espíritu Santo de Dios para formar seres espirituales, para formar a sus verdaderos hijos con quien Él quiere compartir amor y felicidad por la eternidad. Y uno de esos hijos que Dios está preparando, cultivando en esta tierra, es usted, hermano, en Cristo. Es usted. Usted es un privilegiado que escucha esta palabra de Dios. Usted es un privilegiado que fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted del reino celestial. Usted es un tesoro para Dios. Usted es una joya para Dios, una perla para Dios. Eso significa creer, del saber que vamos a pasar la eternidad con el Dios Todopoderoso, con el amo del cielo y de la tierra, con el Creador, su formador, mi formador. Que si crezco, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, creer significa saber, tener pleno conocimiento que Jesucristo murió en nuestro lugar, de acuerdo a esta palabra. Porque nosotros, siendo pecadores, estamos destinados a recibir el castigo eterno, hermano. Pero usted debe saber que Dios mandó a su único Hijo por amor a nosotros. Porque muchos predican solamente el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios lindo, el que se le puede dar palmadita. Pero usted debe saber que la Biblia dice que Él es un Dios de amor, de justicia, pero es también fuego consumidor. Es un Dios temible, hermano, que no permite que sus propias criaturas vayan en contra y respeten sus mandamientos y pisoteen de nuevo la sangre de su Hijo amado. Mas Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre preciosa para redimirnos de la ira de Dios. Porque con Dios, el Creador, nadie se juega. Nadie juega con Dios Padre. Tenemos un Creador, un Padre celestial al que debemos obedecer. Un Dios que entregó a su propio Hijo para darnos vida eterna. Y dice la palabra, si crees con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si en verdad creemos de corazón, entonces confesaremos a Cristo. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado, apartándonos del pecado, llevando una vida ordenada, hermano, en Cristo, y creer y lavarnos con esa sangre preciosa. Es decir, cuando nos lavamos con la sangre de Cristo, óigalo, hermano, tomamos la decisión de entrar en esa luz admirable que es nuestro Dios y Padre celestial. Como leímos al principio, Dios es luz y en Él no puede haber tinieblas. Creer significa que estamos muy agradecidos con el Señor Jesucristo. Creer significa que reconocemos esos sacrificios. Creer significa que reconocemos el precio tan alto que Él pagó en la cruz por nosotros. Qué agradecidos tenemos que estar con el Señor Jesucristo. Qué agradecidos tenemos que estar con el Señor Jesucristo. ¿Cómo le mostramos la gratitud a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo? De acuerdo a esta palabra. Cuando nos apartamos del pecado, cuando le decimos no al pecado, cuando le decimos no a las tinieblas, cuando nos apartamos de este mundo cochino que no ofrece sino maldad, que no ofrece sino fantasía, el pecado, el cual es delicioso aparentemente, pero luego trae un sabor amargo, hermano. Cuando nos apartamos del pecado, entonces somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Dios Padre, óigalo bien, Dios Padre lava y perdona los pecados de la gente única y exclusivamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos lavamos con la sangre del Señor Jesucristo, Dios Padre automáticamente nos da un regalo, un don, y es el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, cuando somos lavados con la sangre de Cristo, cuando recibimos ese don del Espíritu Santo, óigalo bien, Él nos reconoce como sus verdaderos hijos. Él nos reconoce como sus verdaderos hijos. Y aparte de ello, lo más importante, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Hermano, qué terrible para aquella persona que cuando vaya a la eternidad y el libro de la vida sea abierto, allí no esté su nombre. Es lo más terrible que le puede pasar a una persona, ir a la eternidad sin Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice Dios Padre aquí en Apocalipsis. Mira lo que nos dice Apocalipsis, es una sentencia, pero usted es un privilegiado, usted es un bendecido que escuche esa sentencia de Dios Padre. Somos eternos, nunca morimos, nuestro espíritu, nuestra alma nunca muere. Tenemos que ir a pasar la eternidad a algún lugar y algún día vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Y mire lo que nos dice Dios aquí en su palabra, Apocalipsis capítulo 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Fuerte palabra, muy fuerte, pero yo predico aquí la palabra del Dios vivo, la cual es verdaderamente siempre, siempre hermano en Cristo. Dios aquí nos hace una advertencia muy brava. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Usted toma la decisión, usted es inteligente, usted es racional y comparta esta palabra con otros, porque no podemos ser egoístas, no nos podemos ir solos. Compartí este link, este programa con alguien a que usted vea que está como muy perdido, con su familiar, pero no podemos irnos solos, hermano. El que no fue lanzado, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios Padre y andamos en tinieblas, mentirosos somos y la verdad no está en nosotros. Tener comunión con Dios Padre significa apartarnos del mal y apartarnos del mundo, llevar una vida en orden y estar en comunión con el Espíritu Santo. Aferrate al Espíritu Santo de Dios, aferrate. Espíritu de Dios, convénceme de la justicia de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy hemos entendido, gran yo soy, que tú eres luz, Padre, y que tenemos que caminar en la luz, lavarnos con la sangre de Cristo para estar calificados y entrar en el espacio de la luz. Señor Jesucristo, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, no lo borres jamás. Danos la vida eterna, la compañía de tu Santo Espíritu. Señor Jesucristo, queremos entrar contigo en tu eterno reino, porque tú eres esa luz admirable, tú eres la luz del mundo y tú moriste en la cruz para darnos una vida mejor, el maravilloso cielo, ese tesoro escondido, Dios, que tenemos en nuestro corazón y que quizás no hemos encontrado. Perdónanos, Padre, y perdona las almas, Señor. Perdona a los pecadores como nos has perdonado. Señor Jesucristo, tu palabra nos dice, pedid y se os dará. Yo ruego al Padre en el nombre tuyo por la persona que está escuchando la oración, por la persona que está escuchando tu programa, para que tú lo levantes como siempre, para que usted entre en su corazón y mire el anhelo que hay en su corazón, mire ese deseo ferviente que hay en su corazón. Bendícela, Señor Jesucristo, abrázala, lávala con tu preciosa sangre, libértalo con tu preciosa sangre, porque hay mucho poder en tu sangre, Señor Jesucristo. Hay mucho poder en ese nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Porque cuando las tinieblas escuchan el nombre de Jesucristo, retroceden. Y las personas son libres, las personas son libres, libre de su azote, libre de su enfermedad, libre de su melancolía, libre de sus congojas, libre de su amargura, libre de su soledad, libre, Señor, de toda obra de las tinieblas. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Bendito el Padre, bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendita la luz admirable, la única verdad, la auténtica verdad que hay en este mundo, Jesucristo de Nazaret.
y bendito el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el día de hoy. Iniciamos el día con tu bendición. Iniciamos el día, Señor, con esa energía espiritual, con el gozo, con el fruto del Espíritu Santo. Llenamos nuestro corazón de amor, de paz, de bondad, de misericordia, de paciencia, de benignidad. Llénanos de lo que eres tú, Santo Espíritu de Dios, para iniciar este día feliz y agradable. Hoy le decimos no a la tristeza. Hoy le decimos no a la depresión. Hoy le decimos no a la soledad. Hoy declaramos con nuestra boca que somos hijos de Dios y que estamos calificados para entrar en el espacio de la luz. Dios Padre, danos tu bendición en esta mañana, la bendición que viene de lo alto, esa bendición que trae paz y refrigerio a nuestro corazón, la bendición del Dios Padre, la bendición del Señor Jesucristo, la bendición del Espíritu Santo, y nos declaramos ciudadanos del eterno reino celestial, de la nueva Jerusalén. Amén y amén. Gloria a Dios. El Ron TV, la señal que te bendice.